Amigos, ¿cómo están? Espero que todo muy bien. Yo con mis saludos ya típicos. Vengo regresando ahorita de... Ay, necesito grabar así porque ya me regañaron que luego estoy grabando con el celular del otro lado y no sale el video completo. Pero bueno, estoy regresando de un llamado ahorita y pues quería aprovechar para saludarlos a todos. Y saludos especiales para los que ven mis videos y me comentan siempre. Para Adolfo Juárez Pérez, gracias por decirme que voy a cumplir 15 años. Bueno, ¿qué quieres tomar? Para David Alberto Chávez Escoto, para Alex Torres, ya ves que siempre sí te mando saludos. Ahí están tus saludos, con mucho cariño y besos. Para Ivanovic, Daniel Ortega, Leo Razo, Israel Odinson, gracias por todo lo que me dices. De verdad que son sus porras y buena vibra lo que a mí también me alienta y me da como todo el punch para seguir echándole ganas a todo esto. Oigan, quiero comentarles que salgo, si Dios quiere, este jueves a San José, Costa Rica, a grabar un video de una cantante que se llama Xiomara, para que me deseen también suerte con eso, y que este viernes en el DEPA TV hicimos una pijamada con María Ángela Meotti, que no se pueden perder. De verdad que María Ángela es una de mis amigas, híjole, yo creo que de las más lindas, tanto internamente como físicamente también. Es una gran persona, ahorita está trabajando con Televisa Deportes y fue una imagen importante para todo lo que fue el Mundial, así es que pues vale la pena que chequen esta pijamada porque además tocamos temas muy interesantes y lo hicimos aquí en mi cuarto. Entonces, pues ahora sí que más íntimo no se pudo poner. El viernes a las 9 de la noche en www.midepa.tv les encargo que la chequen y pues que me comenten qué les pareció. Otra cosa que les quería comentar es que estaba viendo el otro día un video que me impactó mucho, porque pues hay veces en que nos sentimos mal o frustrados y que ya tenemos ganas como de rendirnos. Entonces no sé ahorita por lo que ustedes estén pasando ni por qué me toca a mí a lo mejor compartirles esto, pero decía en este video que a lo mejor estás a dos o tres nos de tu sí, ¿no? Que si tú ya tienes ganas de desistir en algo que has intentado muchas veces y has tocado la puerta y se te ha cerrado la puerta una y otra vez, muchas veces estás a cinco nos de que te den el sí en lo que tú quieres, ¿no? En lo que tú buscas. Entonces, si te dan un no, tú piensa que ya estás más cerquita de que te den un sí y sigue intentando. Esto que les estoy diciendo también me está sirviendo a mí, por eso también se los comento. Les mando un beso muy grande, los quiero mucho. Gracias por su apoyo, por comentar también mis videos y mis fotos. Me encanta estar en contacto con ustedes. Dios los bendiga. Nos vemos muy pronto. Les estaré por ahí pasando noticias de cómo me está yendo en Costa Rica, ¿ok? Los quiero mucho. Nos vemos pronto. Chao.